Por acá me están diciendo que en la figura hay BC, o sea me están pidiendo que haya BC, no, o sea este segmento de acá. No te olvides que eh, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar con eh, semejanza de triángulos, no. Entonces para ello de manera estratégica yo pondré por acá un angulito y tú sabes que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo de acá que sería alfa más beta, no. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los dos triangulitos que para nosotros serían semejantes? Va a ser este pequeñito con todo este triángulo de acá. Y van a ser semejantes por el caso de dos ángulos congruentes, ¿no? Que en este caso es alfa más beta y beta. Y acá sería alfa más beta y beta, ¿no? Entonces, en el pequeñito decimos de que el alfa más beta aquí mira al x, ¿no? Y para el triángulo más grande, alfa, ¿quién mira a todo este de acá? O sea, a toda la base, que en este caso mide 9, ¿no? Después eh, vamos a considerar beta para el triángulo pequeñito, que está mirando aquí, al 4, ¿no? Y beta para el triángulo grande, que aquí está mirando, al x, ¿no? Que en este caso si lo desarrollas, x por x, x al cuadrado, 9 por 4, 36, y tú sabes que el 2 le va a sacar la raíz cuadrada al 36, que nos quedaría 6, ¿no?